En el programa de esta semana entramos en la cultura de la transhumancia, que es, sin duda, la secuencia pastoril de nuestra historia más contundente. En Prioro, una pequeña localidad de la montaña de León, se conserva intacta la memoria. Y son muchos los pastores transhumantes que vivieron décadas de duro trabajo y hoy todavía nos lo cuentan con nostalgia. Prioro es el epicentro de los pastores transhumantes y al mismo tiempo un foco histórico de la lucha leonesa. Con el escritor local Ramón Gutiérrez entraremos en las estampas del último siglo, en la triste secuencia de los motriles, en las peculiaridades del habla de Prioro, que conserva giros y palabras propios de la lengua leonesa de la montaña oriental. Gonzósimo, librado y plácido, escucharemos el testimonio de quienes vivieron la transhumancia. Alguno conserva todavía la huella de la zarpa de un oso en su cuerpo 50 años después. Toñi es concejala de Prioro y en su aldea Tejerina nos contará cómo fue la vida de las mujeres de aquellos pastores transhumantes. Nos sentaremos en la mesa del restaurante Pando, un magnífico ejemplo de cocina rural leonesa que defienden desde hace 30 años Nacho y Marce. Y nos garantizan la pervivencia de la chanfaina y la caldereta de cordero, entre otros platos de la montaña. Cristina, empresaria turística, nos contará cómo el senderismo de naturaleza permite vivir hoy a los descendientes de aquellos pastores de Prioro que también eran senderistas, pero por otros caminos y cañadas más hostiles. Con el Che, el veterano alcalde de Prioro, repasaremos el momento actual y de qué manera está a salvo el ADN transhumante de esta localidad, en la que ya no hay zagales, pero sí niños que practican la lucha que han heredado de los pastores de la montaña leonesa. Entramos con Ramón en el museo local, donde están los recuerdos y las pruebas de una cultura que escribieron con sus rebaños los pastores de Prioro. Don Ramón, todo lo que acabamos de ver en las paredes de este museo tiene alguna razón de ser hoy. Pues sí, tiene mucha razón de ser. ¿Por qué? Pues porque es la expresión de lo que fue un pueblo como este, aislado en su tiempo, que hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, perdón, no sigue la carretera hacia la zona de Riaño. Entonces ellos tenían que autoabastecerse de todo y aquí hay una muestra de casi todos los medios con los que se vivía. ¿En qué años llegas de maestro a Prioro? Pues el año 1964. ¿Cómo era Prioro? Pues Prioro era un pueblón encantador. Me enteré enseguida de que era un pueblo encantador. La primera noche que en la patrona, aquí se hacían las islas, hacían unas reuniones de vecinos en las islas, llegaron los vecinos a acompañarnos, me di cuenta, yo soy filólogo, me gustan mucho los temas de lengua, me di cuenta que tenía una mina allí. Y la primera noche ya empecé a tomar nota de las palabras que iban expresando mis vecinos. Y al día siguiente, cuando entraste en la escuela, ¿cuántos niños y niñas había? En la escuela había en total 150, ¿no? Y no sé si hay unos 10 o así, es para que nos demos cuenta de lo que son los pueblos, ¿no? En mi clase había 29 alumnos destinados a mi clase.
Pero desde septiembre hasta primeros de octubre vi que aquí faltaban bastantes chavales, bastantes alumnos. Y les pregunté ya alguna vez, oye, ¿por qué no vienen estos? Y dicen, no, es que son los motriles. ¿Cómo? Los motriles. Yo nunca había oído semejante palabra. ¿Y quiénes eran los motriles? Pues los motriles eran niños de 7, 8, 9 y 10 años, más o menos, 11 años, que eran llevados, les llevaban a los puertos de la Trashumancia, situados en los cercanos picos de Europa, cercanos, bueno, unos 40, 40 y tantos kilómetros, para acompañar a los pastores, a hacer, encargarse algunas veces de cuidar los rebaños, a ir a los pueblos donde había roperías para proveerse del pan y de otros alimentos y de la sal para los animales y de todo lo que le mandase el pastor. Cuando vienes aquí ya tienes una carga filológica muy fuerte, entonces a ti te llamaba mucho la atención y dices que el primer día ya empezaste a oír palabras. Sí. Todo eso ya se tradujo en... No me digas que el habla de Prioro está dentro de ese, no sé, de ese mapa, el leonés de, no sé, el cabreirés, el habla de luna o el pachuezo. Sí. ¿Es algo parecido o no? Bueno, el habla de Prioro es una mezcla, quedan muchas cosas todavía, del leonés antiguo y sobre todo del castellano. Esta zona ya estaba absorbida por el castellano. Pero se quedan palabras aquí, ¿no? No salen de la población de este valle. Quedan muchas. Esto ya lo dijimos antes, que era una zona cerrada, en el sentido de que no tenía por el norte no tenía ninguna comunicación. Al lado, por abajo, también tenía un pequeño obstáculo, que era el desfiladero de las Conjas. Se claro. salía poco, ¿no? Sí, se sí. salía poco cuando y entonces... Nieve, eso es, cuando había nieve, quedaban 2 y 3 meses a lo mejor encerrados, y entonces conservaron muchas cosas típicas, entre ellas el habla. Y el habla, pues es lo que está, las palabras que están ¿Cómo aquí. ¿Cómo se llama? Todavía alguien lo dice por aquí, cuando está un grupo de gente, unos cuantos juntos. Una caterva, en fin, hay muchas cuatropea. Palabras. Sí, y catropea también, y catropea, se dice catropea, sí, sí. Efectivamente. ¿Y cuando iban a los manzanos a tirar las manzanas? Celingar. Celinga, 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 no debe quedar ni una manzana en el manzanal. Esto es de un poeta de aquí, de Prioro, Eleuterio Prado, que, en fin. ¿Y cuando alguien era muy nervioso y no paraba quieto, ¿cómo le decías? Pues decía que estaba haciendo, hacía muchos arestines. Y es una palabra que vale para otros significados, pero preferentemente para eso. Ramón, ¿hoy se mantienen estas palabras? ¿Los que viven en Prioro cuidan de que no desaparezcan, al menos pronunciándolas? Pues yo tengo que decir que no quedan muchísimas, pero es de los pueblos que todavía conservan muchas de sus palabras típicas, ¿eh? Mucho, sobre todo la gente mayor, como es natural. La gente joven, pues, es normal que no la sepa. Ni estudian aquí, los medios de comunicación le hablan de otra manera, en fin. Ramón, merece la pena conservar toda esta cultura. Merece la pena que no se nos olvide a las nuevas generaciones. Pues sí, yo creo que aunque no sea más, que se conserven por escrito. Porque no es... Esto solo, no es solo lo que viene en el habla de esto. En el libro del habla de los motriles hay un apéndice que son un vocabulario de la Trashumancia de 900 palabras que ya está en poder de la Real Academia y que ha prometido que va a utilizarlas mucho porque no se ha hecho ningún trabajo de esos. Ramón, ¿qué futuro ves a todo esto, a esta cultura rural, a estas poblaciones que están asfaltadas, que tienen luz eléctrica, que se viene con la carretera, que no hay problema ni con la nieve, que ahora se puede vivir? ¿Qué futuro le ves? Pues en ese aspecto, o sea, el futuro de los pueblos, quizá la permanencia de los pueblos, aunque difícil, pueda conservarse. Yo lo de la cultura lo veo un poco más difícil porque no es mucha la gente que se preocupa desde conservarlo, desde utilizarlo, desde realizar las actividades que hacían. Aquí se hacía mucho teatro antiguamente y hasta hace unos años. Y hoy ya la gente, pues, salvo excepciones muy honrosas, pues no quiere saber ya nada de esto. Ha sido un placer, don Ramón, de verdad. Muchas gracias.
Ha llegado la hora de conocer el testimonio de tres pastores trashumantes. Ellos sufrieron las inclemencias del tiempo, el ataque de lobos y osos, la disciplina de mayorales y rabadanes, y permanecieron durante años, muchos meses, fuera de sus casas, lejos de sus familias y de su pueblo. Ellos, los pastores trashumantes, son la otra cara de la poesía pastoril. Son los que nos queda de aquellos hombres curtidos en tormentas, soles implacables y jornadas agotadoras, siempre al lado de sus mastines y sus rebaños. Hoy siguen señalando en el mapa los caminos, cañadas y cordeles desde donde salieron y llegaron tantos años a su pueblo en tiempos de la trashumancia. Plácido, Zósimo y Librado. Ya sé que es muy difícil meter en una pequeña conversación tantos años de trashumancia. Pero quiero que me contéis algunos recuerdos, buenos o malos. Como por ejemplo, aquel que te ocurrió a ti, Zósimo, una noche de octubre que tuviste un enemigo bastante feroz. Pues me acuerdo como si hubiese sido ayer. El 5 de octubre de 1967. Yo estaba tranquilamente con mis ovejas durmiendo en Naranco, Llanaves. Y a eso de la 1 de la mañana sentí ruido de perros, de ovejas, de cencerros, de eso. Y me eché abajo de la cama, abrí la puerta, y abrí yo la puerta y tenía dos perros extraordinarios y se metieron para adentro. Y yo ya dije, esto es el oso. Es el oso porque sabía que era el oso. Bueno, yo salí a recoger, porque las ovejas se dividieron en atajos. Y salí detrás de un atajo y iba andando, vistiéndome, poniendo la chaqueta y eso, y sentí el ruido detrás de mí. Me revuelvo a ver qué era. Y ya no me di tiempo más. El oso se abalanzó sobre mí, me tiró, caí de espalda. Yo me di vuelta rápido, protegiéndome del vientre, y llegó y me pegó un bocado en un costado. En eso. Y pegó un berrido tremendo. Y se fue, sin más. Yo estuve un par de minutos, a lo mejor, traspuesto, ido, con miedo, ya me levanto y el oso se había ido ya. Y empecé a tocarme los brazos, las piernas, todo. Oye, pues no me llevaba nada. Decía yo para mí, para un mis adentro, no me llevaba nada. ¿Y por qué se ha ido? Pensaba. Y se fue. Y fui para la caseta, una caseta que teníamos, ¿no?, muy bonita y qué sé yo. Hice lumbre. Quité la ropa y ya vi que tenía la ropa, la chaqueta y todo, estropeada. Y yo no creí que era tanta la cosa, pero ya me bajaba la sangre por el trabajo. Y digo, ay, esto es mal. Bueno, pues me acosté y dormí, pero vamos, como si tal cosa, ¿no? A la mañana siguiente lo primero que hice, contar las ovejas. Todavía me acuerdo el número. 912. Supongo que tendrás algunos recuerdos buenos. Pues tengo muchos y algunos muy delicados. Ahora, el que no se me olvida, el primer año que bajé yo a Extremadura, bajamos en el tren ya, claro. Y en Béjar me mandaron bajar con un cántaro para comer, un cántaro, pues, a coger agua allí en la estación. Yo que estaba llenando el cántaro, marchó el tren. Y allí me quedé yo, con 15 años, que no había salido del pueblo, pues, me quedé, vamos. Bueno, los pastores recorríais muchos pueblos, te acordarás de gran parte
de esa geografía que si no llega a ser por la transhumancia nunca hubieses conocido. Bueno, de aquí a Palencia, por ejemplo, pues empezamos por Portilla de la Reina, Barniedo de la Reina, Villafrea, Boca de Huérgano, Pedrosa y a Prioro. Y de Prioro subíamos a Las Lomas, a Cerredo arriba, y íbamos a dormir a Valcuende. Y al día siguiente, de Pueblos, Villota, Palencia, claro, de Villota a Villambroz, y de Villambroz a Perales. Eso andando, sí, hasta llegar a Palencia, que allí embarcábamos. Desembarcábamos. El primer pueblo, hablo por mí, por eso, el primer pueblo que cogíamos era Villar del Rey, me parece que era eso. El segundo, Trujillo. El tercero, Zorita. El cuarto, La Aldea. Y el quinto, Orellana la Vieja. Librado, cuando los pastores de Prior salíais a hacer la transhumancia, ¿cuántos meses os tirabais fuera de casa? Pues 7 meses y medio, cerca de 8. ¿Y todo ese tiempo sin mujer? Vamos, y sin familia. Solitarios. Y como lo habíamos visto siempre, pues se llevaba como una fiesta. Una fiesta yendo con gusto. El que iba de mala gana, pues un sufrimiento. Eso, como en todos los oficios. El que le gusta, bien, y el que no le gusta, mal. Yo tuve la suerte que la mujer fue algunos inviernos, siendo los niños pequeños. Iban allá al colegio y todo. ¿Y recuerdos malos? Malos, más que buenos. El recuerdo peor que tengo fue que el 26 de abril, estando con uno aquí de Tijerina que se llamaba Pepe, ya el otro, el apellido no lo voy a decir. Diez. Diez sí, pero el otro apellido no le quiero decir. ¿Qué pasó? Muy, buenísima persona. Pues aquel año, el 26 de abril, se nos quemó el chozo. A mí no me quedó nada, lo que tenía puesto. ¿Y en abril qué vas a poner? Me acuerdo que para dormir aquella noche, que se quemó el chozo, el compañero me dejó una manta. Y otro del pueblo, que casual se llamaba Vicente, era allí del pueblo y me dejó otra manta para venir para Prioro. No me quedó nada. Ese fue el recuerdo, vamos, el peor que tuve. Muchas de las anécdotas que me contáis tuvieron lugar en los chozos de pastor. ¿Quiénes construían los chozos? En algunos pueblos tenía costumbre de hacerlos el pueblo, por lo menos construirles un poco. Después ya al techarlos bien, y eso era cosa del pastor. El armazón, y eso se lo hacía el pueblo, la junta vecinal, los vecinos. Pues el reconstruirlo y techarlo bien ya es cosa de los pastores, en casi todos los sitios. También puede darse el caso que en algún sitio no te lo hicieran y tuvieras que hacerte tu cargo de ello. Si no le hacías bien, ya sabes lo que te queda, aguantar las inclemencias del tiempo, el agua si cae, y frío y todo. Cuanto mejor techo tenga, mejor es el chozo. Supongo que tendrás algunos recuerdos buenos. Uy, Dios, buenos. No sé cómo decirle cuáles son los recuerdos buenos. De cosas que aprendes, cosas que ves. Eso vas y no sé, estás viendo algo que no conoces y pues te sirve de, no sé, de una anécdota nueva que estás viendo. Son recuerdos buenos. Después, oye, ratos que pasábamos, porque yo fui antes de ir a la mili, era joven y había unos cuantos del pueblo por allí en la misma cabaña y bueno, algún ratillo pasábamos bien también. Son ratos buenos que pasabas. Y como muchos pastores de Prioro, Librado, tú fuiste uno de los luchadores más famosos de la montaña. Recorrí muchos. Premios gané pocos. Pero bueno, fui mucho a Riaño, a Mansilla y a Puente Almoy, a Cistierna. Aquí por la zona todos. Aquí por la zona, pues ya, Morvejo. Pero una cosa que te gustaba
y a fuerza de caídas pues aprendiste algo. Antes sí, iba la gente a riaño, me cago andando, por ver un corro lucha. Y eso no es... Eso era afición.